rock anthems and unrivaled stage presence. Well, to celebrate their 40th anniversary, a special two-part documentary showing previously unseen footage of the band, alongside interviews with the late, very charismatic lead singer Freddie Mercury, going to be broadcast this weekend. So Brian May and Roger Taylor here with us. Los 21 minutos que hicieron historia en Wembley. El 13 de julio de 1985, en el Live Aid, Queen daba el concierto más corto y contundente de su historia. Transcurrían mediados de los años 80, cuando Bob Geldof, aquel que había protagonizado The Wall, la película de Alan Parker basada en el disco de Pink Floyd, y que había tenido un relativo éxito como cantante con su banda The Boomtown Rats y el single I Don't Like Mondays, decidió organizar el que fuera el mayor festival benéfico de la historia. Bautizado como Live Aid, se llevó a cabo simultáneamente en Londres y Filadelfia y reunió a más de 70 bandas y solistas con el objetivo de recaudar fondos para combatir el hambre en Etiopía. Caía la tarde en Wembley cuando Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor salieron al escenario y el cantante, enfundado en unos jeans celestes, musculosa blanca y zapatillas Adidas, agitó sus brazos para arengar a las 74.000 almas presentes que estallaron cuando se sentó al piano para abrir el concierto con Bohemian Rhapsody. Enseguida le siguieron Radio Gaga y Hammer to Fall, dos de los temas más exitosos de The Works. Para luego colgarse la guitarra e interpretar Crazy Little Thing Called Love. Final llegaría nada menos que con We Will Rock You y We Are the Champions, dos pesos pesados de News of the World, el álbum que habían lanzado en 1977. Habían pasado tres más de los estipulados para cada banda para dejar en el público la sensación de que una aplanadora les había pasado por encima. Queen, esa banda que algunos consideraban como sobrevivientes de los años 70, volvía a demostrarle al mundo que ellos eran los campeones reinantes. All right.